Hola, buenas tardes. Otra vez bienvenidas aquí al canal de Lupita Haro. Pues miren cómo ven yo aquí muy elegante modelando el proyecto que vamos a hacer el día de hoy. Ahorita vamos a seguir con Délicas porque se acuerdan que empezamos con bordados de Délicas en las diferentes puntadas o técnicas en las que se tejen las Délicas. Empezamos haciendo lo que es la puntada impar, que hicimos este brazalete, que es un tubito. Hicimos también la puntada cuadrada, que hicimos nuestro escapulario, y les dije que íbamos a ver la puntada stitch, brick stitch o ladrillo, que esta es donde se hacen aumentos y disminuciones. Entonces hoy vamos a aprender a hacer esta. Es la misma técnica con la que se hace esta otra. Les voy a dejar el patrón de esta y de la Frida. Ya saben que ya tenemos nuestro Instagram y también ya tenemos nuestro Pinterest. Es más fácil encontrarnos en Instagram, en Pinterest también. Pero la verdad es que Pinterest sí se me hace un poquito complicado. Todavía no lo entiendo muy bien. Pero yo les dejo la foto del patrón y de la Frida también en el Instagram, para que lo puedan hacer. Es exactamente la misma técnica. Ay, perdón que me salí de cuadro. Es exactamente la misma técnica que vamos a hacer el día de hoy, nada más que con otros colores y pues siguiendo el patrón, donde también les voy a enseñar a cómo se tiene que leer el patrón. ¿Ok? Entonces, miren, yo ya tengo aquí el patrón listo. Se los voy a dejar así tal cual. Los colores que les puse aquí de Délica son exactamente los que usamos en esta pieza. Miren. Es la manita Hamza o manita de Fátima, que según leí es un como amuleto o protección en musulmanes, ¿no? En la India, y él tiene el ojo turco en la parte del centro. Muchos me dicen que es de la suerte, pero otras personas me han dicho que es de protección. Entonces, pues, es muy bonita, tiene muy bonitos colores y pues también ahorita está muy en tendencia. Entonces podemos estar nosotros trabajando esta y hacer nuestros dijecitos o conectores, porque esto puede ser también un dije o conectores, y vendemos nuestras pulseritas. Ya ven que yo amo las motas, como se podrán dar cuenta. Entonces, miren, yo a esta lo que le hice fue que con hilo chino le tejí aquí el macramé, solamente un pedacito, y en lo demás le puse sus motitas. Y me la estoy combinando con una simple pulserita de cristales bicono en número 4, que es nada más están metidos en el mismo hilo chino y también está cerrado con macramé. Es lo único, y miren qué bonito se ve, luce bastante bien. Entonces, hoy quiero enseñarles también, porque me han dicho, lo puedo hacer también con chaquira. Con chaquira se puede trabajar, pero miren, déjenme les digo, cuando yo me enseñé hace mucho tiempo, pues había Délicas, sí, pero no tantas como ahorita, que donde quiera uno las puede encontrar. Yo trabajé estas piezas en chaquira. Queda bien, pero no es el mismo acabado. Miren, se las voy a enseñar. Esta es chaquira 11-0 calibrada. Y esta es Délica 11-0. Vean, hasta el tamaño es completamente distinto. Esta queda perfectamente planchadita, el hilo no se ve, y esta, aparte de que queda muy aguadita, sí se nota, porque acuérdense que ya vimos que las chaquiras no embonan una con la otra porque su forma es como una dona, y la Délica es tubular, es un tubito, es como nuestras cuentas con las que trabajamos. ¿Sí? Entonces, para que las personas que me decían, ay, pues es que yo puedo hacerlo con Deli, con chaquiras, pueden hacerlo con chaquiras. De hecho, yo estas piezas las hice porque yo me enseñé aquí hace ya bastante tiempo. No las he desbaratado porque la verdad dije, bueno, me batallé tanto como para que yo las desbarate. No, ahí las tengo de recuerdo, y miren, ahora con los años me sirvió para enseñarles a ustedes la diferencia entre una y la otra. Claro que el costo es totalmente, bastante diferente. Pero si ustedes quieren practicar y se quieren enseñar, lo pueden hacer aquí también.
No siempre vamos a tener los materiales que deben de ser a la mano. Ya con el tiempo, poco a poquito, nos iremos haciendo poco a poco de todos. Acuérdense que las délicas las vamos a tejer con un hilo que se llama eselón o hilo Miyuki, que es la marca de las délicas, o con nuestro hilo Omega, que viene siendo el número 30 o el número 50. El costo es bastante diferente, pero los dos nos sirven para tejer las délicas. Vamos a tejer también con aguja número 15 o en su defecto con esta que se llama Big Eye, que es de Beadsmith. Estas, miren, ya está muy chueca mi aguja porque ya es muy viejita, pero estas tienen un orificio en la parte del medio. Miren, se llama Big Eye porque tiene un ojo grande. Miren, ¿se fijan? Entonces aquí podemos ensartar perfectamente nuestro hilo y ya no se sale. Esta, pues si se notan, la he usado ya bastante, pero normalmente vienen así en su empaque. Y así es como se van haciendo. Yo, como les platico, me sudan mucho las manos, entonces ya tengo yo aquí mi ventiladorcito, pero sí tengo el problema cuando estoy bordando que hasta las agujas oxido. Entonces yo sí tengo que estar continuamente cambiando agujas porque sí tengo ese problema. La puntada que vamos a hacer ahora se llama ladrillo o stitch. ¿Por qué? Porque ustedes, si se fijan, aquí yo tengo una muestra pequeña. Si se fijan, el tejido queda como si fuera intercalado, como los ladrillos cuando hacen las paredes de las casas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para ir aumentando y disminuyendo? Es lo que vamos a ver aquí. Entonces, en la puntada de peyote par y peyote impar, el terminado queda igual. Quedan dos abajo y uno arriba, igual que en el de ladrillo. Pero aquí, pues estamos trabajando en columnas, vamos y venimos, subimos y bajamos. En esta también subimos y bajamos, pero como les digo, hay que hacer aumentos y disminuciones. Es por eso que esta puntada se utiliza mucho en piezas que tienen mucha mucha figura, no están totalmente rectas ni totalmente cuadradas. Si se fijan aquí, pues sí tenemos bastantes curvitas, aumentos y disminuciones que lo vamos a hacer aquí. Yo lo voy a hacer otra vez con las cuentas grandotas, porque si es importante, imagínense que yo quiero tejer esta aquí con ustedes y mis mismos dedos me van a estar tapando en la mecánica que yo estoy haciendo con el tejido, y a mí lo que me interesa es que vean cómo entra y cómo sale la aguja y cuál es la mecánica, para que ustedes a la hora de estar leyendo su patrón lo vean perfectamente bien y lo entiendan. El patrón lo vamos a leer de la siguiente forma. Yo tengo aquí el inicio de mi programa donde yo lo hago. Pero fíjense bien. Yo tengo aquí que tengo 21 filas. Mis filas son estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estas son 20 mis filas, ¿sí? Aquí ustedes ven que tengo 21 porque está esta. Esta no le vamos a hacer caso, pero estas son mis filas. Y mis columnas son estas. Estas son mis columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A darme un total de 19 filas. ¿Correcto? Ahí vamos bien. Entonces, ustedes pueden empezar a tejer desde aquí, que es la primera, e irnos de aquí hacia arriba. ¿Sí? Cuando ustedes ya tienen un poco más de práctica en el tejido de ladrillo, sí pueden hacerlo de aquí para arriba. Cuando son principiantes o es la primera vez que lo van a hacer, yo siempre aconsejo empezar del centro de esta parte de aquí. ¿Por qué del centro? Porque en este caso la parte más grande de mi patrón es esta. Y ya de aquí vamos disminuyendo y de aquí vamos disminuyendo hacia abajo. Entonces es muy importante que ustedes empiecen por esta línea. Le voy a acercar porque es la más larga. Entonces hay que tejer ahorita toda esta tira de délicas y ahí vamos a ir construyendo nuestra pared como si fuera un ladrillo. Si ustedes se fijan en la hoja en blanco, es como una pared de ladrillo.
Entonces, sí yo podría empezarles a tejer de aquí, pero a lo mejor las voy a enredar. Yo cuando me enseñé, sí se me hizo mucho más fácil empezar del centro y entonces sí, me voy para arriba y así ya sé cómo también me voy a ir hacia abajo para terminar. Cuando ustedes ya tienen más práctica o hay quienes ya lo pueden lograr, adelante, no hay ningún problema. Yo ahorita les voy a explicar empezando con la línea más larga para esa tenerla reforzada como una base y de ahí nos vamos a ir para arriba y para abajo. Igualmente, ya les dije, les voy a dejar el patrón en Instagram para que ustedes lo puedan imprimir ahí. Ok, yo ya tengo aquí mi super aguja, mega aguja, y vamos a empezar. Fíjense bien. Yo en mi patrón estoy viendo que tengo esta línea donde tengo dorado, dos azul fuerte, un azul claro, morada, azul fuerte y así sucesivamente. Así voy a meter mis vélicas. Yo voy a usar las Hama Beads, pero ustedes van a usar las vélicas si lo pueden hacer al mismo tiempo conmigo o en su defecto esperar a que el video termine y así ustedes pueden adelantar, atrasar o pausar. O verlo las veces que ustedes quieran para que no se equivoquen. ¿Ok? Entonces voy a empezar a meter. Yo voy a meter aquí mi vélica primero, que ponemos al final. La vamos a atrapar para que las demás no se salgan. ¿Ok? Entonces voy a tomar dos vélicas en color, una dorada y una azul, que son estas dos. ¿Sí? Vamos aquí. Ya ustedes con el tiempo van a poder incluso hasta tomar una regla para ir viendo el patrón. Si alguna de ustedes sabe bordar punto de cruz, es muy parecido lo que vamos a hacer y cómo se ven los esquemas, exactamente igual. ¿Sí? Pero con cuentas. Entonces voy a llevar mis dos cuentas hacia el final y voy a meter mi aguja por la parte de arriba de la primera que viene siendo la dorada. Ahí está, las acomodo y ya se queda así. A ver, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, mi hilo está abajo en la amarilla. Yo siempre la primera vuelta, que es la primera línea que voy a hacer, lo hago dos veces para que me quede bien reforzadita y no se me estén moviendo las vélicas, sobre todo si no tengo mucha experiencia para poderla sostener de esta forma con mis dedos. Entonces, ok, ahí ya tengo mis dos primeras cuentas, que son la dorada y la azul. Aquí me sigue una azul y luego una azul cielo. Aquí ya vamos a ir metiendo de una por una. Pues aquí voy a dejar yo mi patrón y voy a tomar una cuenta en azul. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pasarla por la parte contraria de donde salió mi hilo anterior. Si se fijan ustedes, es un círculo el que se forma. El hilo sale por aquí, pasa y vuelve a salir. Y eso hace un círculo que amarra mis dos vélicas. ¿Se fijan? Ok, entonces como yo les digo, yo la primera hilera lo hago doble para que quede bien reforzadita mi primera hilera, que es donde voy a ir montando todas las demás. ¿Sí? Es como cuando tejemos gancho o crochet, hacemos primero una tira de cadenas y sobre esa vamos montando las puntadas hacia arriba o hacia abajo. Ok, entonces aquí yo ya tengo una dorada, dos azules. Ahora voy a meter una en color cielo, azul cielo. Miren, aquí no regresé mi hilo a donde tenía que regresar. Ok, aquí mi hilo quedó abajo. No importa si mi hilo queda arriba o queda abajo. Siempre voy a meter la cuenta con el hilo al lado contrario de donde salió. Meto, jalo y yo voy sosteniendo siempre mis vélicas para que no pierdan el acomodo que tiene y vuelvo a meter por aquí. Ok, ahí ya tengo cuatro cuentas, que son estas cuatro. Enseguida me toca una lila. Se fijan, se me volvió a olvidar sacar mi hilo por la última cuenta. Entonces agarro mi cuenta lila, ya vamos en esta parte de aquí.
¿Sí? Ok. Entonces, saco mi aguja por esta parte. Así. Bajo. Para darle otra vueltita y asegurarme de que no se me mueva. Ahí está. Ok, entonces ahora me sigue una cuenta en azul. Sí, poco a poquito lo vamos a ir haciendo. Aquí nos va a quedar una manota gigantesca, pero no importa, para que ustedes puedan hacerlo perfectamente con sus délicas. Quise, la verdad, aventarme a hacérselas en délica, pero dije, no, si aquí con mis dedos tapo estas, imagínense en las chiquitititas. O sea, ¿cómo les voy a estar diciendo? Es muy, sí les puedo decir y puedo hacer un zoom, pero yo siento que está mucho más entendible de esta forma. Si alguien me dice, ¿sabes qué? No, a mí me gustaría mejor que lo hicieras con délica, perfecto. Yo lo hago con délica, sobre todo que ustedes ya van a saber las puntadas básicas así. Entonces, los próximos proyectos sí, quizás sí lo hagamos así con puras délicas para que ustedes también vayan. Que la técnica es exactamente la misma, nada más que quieran de cuenta que hice un zoom con todo y cuentas. Hasta las cuentas crecí. Entonces aquí seguimos pasando. Ya se me hizo aquí un nudito. Ahorita lo vamos a deshacer rápido. No pasa nada. Este hilo no es para esto. Este hilo es para bordar. Por eso, si se fijan, también me queda más aguadito. Porque es para bordar. Ok, aquí me sigue otra en color azul cielo. Se fijan, la meto por el lado contrario de donde saqué el hilo y vuelvo a dar otra vuelta para reforzar. Eso es únicamente en la primera fila, vuelvo a repetirlo. Vamos aquí. Una amarilla, dos doradas, un azul cielo, una lila, un azul fuerte, una lila, un azul cielo, me queda una azul fuerte y enseguida una lila. Azul fuerte, lo voy a ir haciendo un poquito más rápido, porque sí, tampoco quiero que se quede este video muy largo. Que igual ahorita que yo les explique cómo vamos a hacer la segunda vuelta, pues sí, las dejo solitas, porque como esto es repetitivo, lo pueden ir haciendo solas. Y ya cuando hay algún cambio, un aumento o una disminución, entonces vuelvo a poner el video para seguirles explicando. Igual les digo, acepto sugerencias, ideas, todo me lo pueden dejar aquí en sus comentarios. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Muchas bendiciones para ustedes. Vamos creciendo cada vez más. Ya casi llegamos a los 1000, ya nos falta menos. Y así nos vamos a ir poco a poquito creciendo y llegando a más gente para que toda esa gente que nos ve aprenda, comparta. Y así podemos sacar un dinerito extra vendiendo todo lo que nosotros hacemos. Ok, ya llegué al ojo. Aquí ya tengo esta cuenta. Esta cuenta, que es la dorada. Entonces ahorita voy a hacer estas tres, que son las que forman nuestro ojo. Entonces, voy a meter aquí, como yo no tengo turquesa en estas cuentas, voy a meter un verde. Vamos a hacerlo de ojo verde. Luego me sigue un negro, que en este caso pues es café porque yo no tengo negro. Mi hijo ya se las terminó en sus proyectos, así que ya. Ya le voy a ir desbaratando todos los otros que he hecho porque ya lo estoy dejando cincuentitas. Entonces aquí va el verde. Ok, ya pusimos estas tres. Estas tres, espero no estarme saliendo. Y voy ahora con una dorada. A mí me gusta mucho que estén aquí viendo al mismo tiempo el patrón, porque así se van guiando y van sabiendo cómo se lee. Eso es lo importante. Ya sabiendo leer el patrón, pues ya, sin ningún problema, pueden hacerlo solas. Sin estar viendo de una por una las cuentas, sino que ustedes se van guiando solas.
Entonces, aquí vamos a poner otra en color azul cielo, que son tres, y vamos a terminar con una cuenta en dorado. En este caso yo estoy usando la amarilla. Entonces, ahorita quiero que vean que mi primera línea del centro ya quedó lista. Entonces yo saco mi hilo aquí. Perfecto. Ahí está. Miren, casi está el tamaño del patrón. Entonces, nosotros estamos aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer mis cuentas de arriba. Si ustedes se fijan, aquí en el patrón, estamos en esta fila. Yo voy a hacer esta de aquí para acá. Voy a tejer ahora de derecha a izquierda, pero aquí mi cuenta no coincide con esta. ¿Por qué? Porque entonces ya la voy a empezar a intercalar y quiero que vean cómo se teje la segunda vuelta. ¿Ok? Entonces, yo voy a subir mi hilo hacia arriba otra vez, ¿ok? Y va a salir de la cuenta siguiente, la penúltima. Voy a tomar aquí una cuenta en dorado y fíjense bien. En todas las cuentas me quedó este puentecito, este de del hilo, ¿sí? Ahí se ve bien, ok. Ese puentecito es donde yo voy a amarrar mis délicas de la parte de arriba. Fíjense bien, tomo mi délica, mi aguja, y la voy a meter en este puentecito. Miren, ahí es donde la voy a meter. Suelto, jalo, acomodando mi délica. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo quedó? Y el hilo me queda aquí abajo. ¿Qué va a pasar? Por la misma la voy a subir mi hilo. Ahí está. Ok, entonces vimos. Ya tenemos aquí nuestra délica amarilla con nuestro hilo que sale por la parte de arriba. Voy a tomar la que me sigue, que en este caso es una azul rey. Tomo una cuenta azul rey y fíjense bien. El mismo puentecito que tengo a un lado es el que voy a utilizar. Paso mi délica, la sostengo y mi aguja la paso por la misma hacia arriba. Y sujeto. Ahí está. ¿Se fijan? Mi hilo sale por la parte de arriba. Todas las voy a estar sosteniendo de los puentecitos de hilo. Entonces me sigue otra en color azul. Vuelvo a meter mi aguja por esta parte de aquí del hilo. Jalo mi hilo con cuidadito que no se me enrede y que la délica se acomode. Y si se fijan, en esta segunda vuelta me vuelve a quedar el mismo puentecito. Miren, aquí está el mismo puentecito, que en ese voy a agarrar las de arriba. Ese es el chiste de esta puntada, que todas las voy a agarrar del hilo. En las otras puntadas usábamos la misma délica. En esta puntada se utiliza el hilo que nos queda en medio de las dos. Aquí me sigue otra en color azul. Y la voy a meter igual por esta parte de aquí, jalo mi hilo y por la misma cuenta subo. El hilo no se va a salir porque ustedes van a pasar el hilo, fíjense bien, lo voy a hacer sin délica. Lo van a pasar por aquí, lo van a jalar y luego van a subirlo por la délica, entonces el hilo queda atorado aquí abajo. Entonces la délica no se va a salir, miren. No se sale, se afloja, pero no se sale. Déjenme la ensalto otra vez. Entonces, es lo que yo les decía. Hay que saber cómo ir montando nuestras délicas de la parte de arriba. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Toditita. Aquí nos sigue nuestro patrón. Las dos verdes que nos van a formar el ojito. Y subo, ok, dos verdes y subo, ahí está,
ya se me salió el hilo porque ya me queda muy poquito. ¿Qué pasa si me queda muy poquito hilo y se me termina? No hay ningún problema, ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Vuelvo a poner mi amarillo, que viene siendo el dorado, y subo. Ok, vamos a ver, aquí ya se me terminó el hilo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi hilo de aquí abajo, no el de un lado, este de aquí abajo, donde puse mi délica. Lo voy a bajar. Yo así es como remato, como cambio el hilo, ¿eh? No sé si habrá otra forma, pero yo es como lo hago. Ya cada quien va a ir encontrando sus manitas. Si se fijan, hice un nudo sencillo. Vuelvo a meter mi hilo y vuelvo a hacer otro nudito. Este hilo lo voy a pasar y lo voy a pasar y lo voy a pasar varias veces hasta perderlo y corto. Ahí está. Entonces voy a volver a tomar otro tramo de hilo, porque yo lo hago aquí en tramos cortos, porque este hilo, como no es para esto, se enreda muy fácil. Este hilo es de algodón, entonces se enreda muy fácil. Ahora voy a meter en el siguiente, meto el hilo y voy a hacer un nudo simple. Y jalo, hago otro y jalo, y entonces vuelvo a hacer lo mismo, a perder el nudo para que no haya ningún problema de que se me vaya a romper. Me voy hasta la otra fila, subo. Cuando tengo más tejido, pues sí tengo más opciones de dónde lo voy a esconder. Y este otro hacemos lo mismo. Yo aquí dejé un pedazo muy pequeño porque no estoy haciendo yo un trabajo de délicas. Pero ustedes lo tienen que dejar tanto como para que puedan ensartar una aguja y con la misma aguja perder ese hilo. Yo aquí lo voy a cortar porque yo no estoy utilizando esto como... Solo es una muestra para ustedes. Entonces aquí me sigue una morada. Voy a terminar esta vuelta para que vean. Miren, dije una y agarré dos. La quitamos, eso no pasa nada. Ahora que viene 10 de mayo, Día de las Madres, podemos empezar a hacer nuestros regalitos. Y qué bonito regalar una manita. Hasta mi perrito se emocionó cuando dije regalar. Entonces seguimos. Subo por la misma. Y seguimos leyendo nuestro patrón. Ya vamos en esta parte de aquí. Miren, para que ustedes lo entiendan, déjenme lo subo para que lo vean. Ok, ya vamos en esta parte de aquí. Ya hicimos esta línea, ya la hicimos. Hicimos estas dos verdes, la dorada, la lila y la azul. Me sigue azul cielo y morada otra vez. Vamos a hacer esta línea porque les digo... Se hace exactamente igual para que vean cómo me regreso y cómo se me enreda el hilo. Bueno, no se me enredó, es que se agarró con todas las demás. Y subo. Ok. Y me sigue una lila. Paso el hilo por el puentecito de hilo que tengo. ¿Cómo se enreda este hilo? ¡Qué barbaridad! Y es que como es torcidito, se va haciendo rollito y se me enreda. Déjenme poner una pausa para desenredarlo, si no aquí nos van a dar las horas. Ya está. Entonces, seguimos, sacamos nuestro hilo, me siguen dos cuentas en azul rey. Si puede ser algo tediosito, ustedes pueden adelantarlo, pero yo lo que quiero ahorita es enseñarles cómo me voy a regresar para que puedan tejer la segunda vuelta, la tercera vuelta, porque ahorita estamos tejiendo la segunda. Aquí me siguen dos y luego me sigue una lila
Y otra vez agarré las cuentas. Una lila. Una azul cielo. Pero que no entiendes, y lo que tú no te debes de ir por ahí. Ese no es tu lugar. Problema. Este sí, porque este no es para eso. Es de algodón y este enreda mucho. Porque este es para bordar, es para otra cosa. O para tejer. Que me he estado haciendo aquí batallar y quedando mal ante el público. Bueno, pero así es. Ok, entonces vamos a poner la última azul y la última dorada. Sí, subo. Y agarro la dorada, la pongo aquí mismo y subo. Ok, ahí está. Sí, entonces ahora voy a tejer de izquierda a derecha. Entonces aquí mi patrón me dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doradas. ¿Ok? Entonces voy a poner, es exactamente lo mismo. Hay quienes voltean el tejido, pero yo la verdad me hago bolas. Porque luego no sé en qué lado voy. Yo sigo, vengo así, me voy así y así. Entonces aquí es nada más ir metiendo las 7 doradas. De esta forma la acomodo. Así que este hilito me va a quedar siempre, pero yo trato de que mi delica me quede así. Miren, de este lado no tiene hilo, de este lado sí. Entonces yo la voy a acomodar de forma en que me quede de esta así, con el hilo este de este lado, que es el con el que subí. Subo mi aguja y ya se queda atoradito. Para que la délica que yo ponga aquí a un lado me tape ese hilito que en todas las vueltas de la primera nos va a quedar. Tomo otra dorada porque van 7 doradas y subo. Entonces si se fijan, ahí ya el hilito se perdió. Aquí se ve porque está muy, muy flojo pues, pero en sus délicas no se va a ver. Entonces así me voy a ir 7. Voy a tejer esta última, esta tercera vuelta y ahorita regreso con ustedes para no hacerlo tan largo. Ok, aquí ya llegamos al final de nuestra fila, pero si ustedes se fijan aquí en el patrón son 3, vamos en esta fila. Son 3 lilas, yo ya tengo aquí 2, pero tengo una lila y luego una dorada, pero la dorada es más afuera que la otra. Fíjense bien, vamos a hacer lo mismo. Esta, como yo ya no tengo aquí otro puentecito, la voy a agarrar del que está abajo, del mismo de la otra. Acomodo mi délica, subo. Correcto, agarro la dorada y la tomo del mismo hilo de abajo. Nada más que hay que sostenerla bien para que no se nos mueva. Del de abajo, ¿ven? Jalo, 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 la acomodo, jalo, ¿ven? Como quedó ya ahí acomodada y subo mi hilo por la dorada. Y ya nos quedó la siguiente vuelta. Aquí voy a darle una reforzadita porque como estas están muy, muy, ¿cómo se llaman? Muy grandes. Aquí me metí mal. Aquí. Sale mi hilo, aquí está, ¿ok? Entonces, yo ya tengo aquí acomodadas mis delicas y entonces voy a hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado. Ahora voy a hacer esta otra fila. ¿Qué me toca hacer? Agarrar una dorada y la tomo del hilo. Acomodo mi délica, que quede bien paradita, y meto mi hilo. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué me sigue de esta? Una en color azul cielo y tomo mi hilo. Me quedé lista ahí en el puentecito. Aquí me quedaron
flojitas porque les digo que este hilo es muy aguadito. Es como si fuera un ovillo. ¿Sí? Ok, entonces aquí me sigue otra azulcielo. Tomo igual en el puentecito del hilo y subo. ¿Se fijan? La puntada es repetitiva. Sigue una lila y subo. Ok, entonces aquí ya vamos. La dorada, las dos azul cielo y la lila. Me siguen estas. Entonces vamos a hacer esa otra línea y regreso. Ok, ya vieron, aquí ya llegamos al final de nuestra hilera, que viene siendo esta. Esta hilera. Ahora vamos a tejer de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué vamos a poner? Una dorada. Una. Y la metemos igual en el mismo puentecito de hilo. Acomodo mi delito. Y meto mi hilo. Ahí ya quedó lista. Ok. Y me siguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 azules. Una morada, dos doradas, un azul, una morada, un azul cielo, un azul rey y una dorada. Esta es nuestra hilera. Si ustedes ya tienen su patrón, lo van a ir siguiendo. Entonces vamos a hacerlos aquí juntas, esta vueltita. Meto un azul, llevamos una, dos, tres, cuatro. Ok. Y poco a poquito vamos a ir viendo la forma que nos va a ir dando. Ya se va a empezar a notar el dibujo. Subo. Y así ustedes tienen su patrón, lo van siguiendo. Este trabajo de délicas, la délica no es muy barata. Y el trabajo, si se fijan, pues no es un trabajo que digan, híjole, es rapidísimo. Pues no, ustedes se fijan, es algo tardadito, porque hay que meter cuentita por cuentita. Entonces, muchas veces la gente no valora ese trabajo, porque es un trabajo que no se da nada barato, o sea, no es barato. Entonces no es lo mismo trabajar con las chaquiras que con la délica, que el trabajo en chaquira y en délica viene siendo exactamente lo mismo. Pero sí hay que tomar en cuenta que el trabajo, y en estas cuentas es muy grande, pero imagínense estar metiendo cuentita por cuentita, aquí acaba uno los ojos. Entonces ese trabajo sí hay que valorarlo, y no regalen su trabajo, por favor, porque no está bien. Hay que saber vender nuestro trabajo. Que si tienen unas clientas que no, pues es que está muy muy caro. Ah, perfecto, pues entonces mira, puedes hacerlo, inténtalo, ya tú me dirás si lo pagas o no, porque hasta que la gente ve cómo se hace es cuando valoran realmente el trabajo. A uno nos sirve como terapia, porque pues a uno le gusta, a mí me encanta hacerlo. Gracias a Dios todavía tengo buena vista y siempre trabajo aquí donde yo grabo los videos. Tengo bastante luz, entonces siempre trabajo aquí y trato de no hacerlo de noche. A pesar de que tengo muy buena luz, trato de no hacerlo de noche, porque pues hay que cuidar los ojos. Y después de que yo termino, trato de ya no salir a la calle, al aire, sobre todo si hay aire, porque pues sí, después me duelen, no me duelen los ojos, sino que me salen lagañas y cosas así. Y es por eso, porque está uno con los ojos aquí fijando la vista, y si tengo que salir por algo, me pongo mis lentes. Y mis manos no se mojan. Tengo toallitas húmedas y con esas me limpio mis manos. Si estoy maquillada, me desmaquillo, pero mi cara ya no recibe agua. Ok, ahí está. Ahora me sigo con mis doradas que van aquí arriba. Ok, ahora vamos
de derecha a izquierda, igual como dijimos al principio. Yo siempre trato de que me quede mi délica así. Pueden incluso meter hasta dos délicas, miren. Cuando empezamos pueden meter dos. A mí se me hace más fácil meter de una en una, pero eso ya es opcional. Aquí miren, si yo meto dos, fíjense bien, quiero que vean esto. Voy aquí. Si yo meto dos arriba, me queda un aumento. Esto es un aumento. Si yo meto dos délicas, si yo meto estas dos, es un aumento, porque aumenté una más. Miren, el patrón es esta, la línea en la que estamos trabajando. Sigue estas dos. Pero si yo meto dos délicas juntas, hago un aumento porque la estiro, la jalo hacia afuera. Miren. Y yo no necesito eso ahorita. Entonces, voy a meter una délica, nada más. Porque yo no necesito dos ahí. Cuando yo quiero hacer más grande, entonces sí. Como aquí. Sí, aquí, esto que está aquí es un aumento. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo metí estas dos para que esta me quede de este lado y esta de este. Esto es un aumento. Nosotros aquí no estamos haciendo aumento, estamos disminuyendo porque va siendo un zigzag hacia mi lado izquierdo. Entonces, ahorita yo voy aquí, salí aquí y voy aquí. Meto. Otra vez acomodo mi délica para que me quede bien derechita. Acuérdense que mi hilo este no es para esto y a mí me da así como que ahorita mucha lata este hilo. ¿Sí? Entonces aquí llevamos dos. Entonces vamos a hacer esta otra línea. Vamos a llegar hasta el final, que son dos doradas, una morada, tres azules fuerte, un azul claro, un azul fuerte y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doradas. Seguimos, vamos a hacer esta otra línea y regreso con ustedes. Ok, miren, ya llegamos a esta parte del patrón. Miren, aquí tengo mis 7 doradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doradas, perdón. Son las que tengo yo aquí. Pero yo tengo que empezar a tejer aquí hacia la derecha. Pero mi hilo está aquí. ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien. Me voy a regresar así. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Voy metiendo y sacando por las mismas cuentas. Me estoy regresando. Jalo para que mi hilo se esconda. Entonces yo tengo que salir en la penúltima dorada. Entonces, aquí, me quedo aquí. Entonces aquí sí, ya voy a empezar a tejer mi dorada que corresponde a esa parte de ahí. Ok, modo y subo mi hilo y ya me quedo aquí, lista. Y continúo de igual forma, meto el azul que sigue, igual, todo esto es igual. Vamos a hacer esta otra línea, regreso. Aquí, ya terminé esta línea, son tres, pero pasa lo mismo, tengo que sacar mi hilo en esta parte de aquí para meter estas dos doradas que tengo yo aquí. Si se alcanza a ver, estas dos doradas que tengo yo aquí las tengo que meter. Entonces voy a hacer lo mismo, entro por la siguiente y salgo por esta, ¿sí? Entonces ya mi hilo está aquí. Y ya puedo meter mi dorada que corresponde a esta parte de aquí. Modo. Y ya me queda en medio, ¿sí? Entonces aquí ya sigue. Veo que tengo que tener dos doradas. Y subo. Y ahorita vamos a ver cómo nos vamos a ir a la parte de abajo para tejer lo que nos corresponde en la parte de abajo. Ya tengo aquí mis dos doradas. Voy por una azul. Subo. Y luego me sigue una azul cielo. Subo. Me toca una azul rey.
Y luego me toca una dorada, pero ustedes dicen, ya no tengo otro puentecito aquí. Agarro el puentecito vecino, el de atrás. En la misma agarro la cuenta. Ahí está, no te me muevas. Quédate quietita. Ahí. Agarro y subo. Para que se me acomoden. Y refuerzo aquí. Ok. Subo para entonces meter mi última fila de la parte superior. Ahí está. ¿Sí? Que ahora vamos a hacer estas de aquí, que es una dorada. Pensé que ya era la última, pero no. Nos falta una. Subo. Es una dorada, dos azules. Aquí la vamos, no le voy a poner pausa aquí para que vean cómo vamos a terminar esta línea. Igual, si ustedes le quieren adelantar, no hay ningún problema, pero la voy a hacer aquí así, corridita, sin pausa, para que vean cómo nos vamos a ir hacia el otro lado del tejido. ¿Sí? Aquí voy. Ahora me tocan tres doradas. Voy a hacerlo rapidito para que vean. Una, dos y tres. Ahí está. Ya llegué a la parte de arriba. Pero yo necesito salir ahora hasta acá abajo. Estoy aquí. Aquí está mi hilo. Pero yo tengo que salir para empezar a tejer estas de aquí. ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien. Me regreso por aquí. En esquina, esquinado. Meto. Saco. ¿Se fijan? Ahí está. Y aquí me voy a ir yendo poco a poquito esquinado. Ustedes cuando ya empiezan a tejerla van entendiendo el tejido y van a ver qué fácil es. Aquí pues ya quedé muy acá y me sigo pasando una por la otra. Y esto me sirve porque voy reforzando mi tejido también. Entonces yo necesito que mi hilo esté aquí, en esta azul. Aquí es donde iniciamos. ¿Sí? Entonces aquí está. Y refuerzo. Ok. Aquí voy a voltear mi tejido para quedar así. Miren. Así estamos ahora. Volteé el tejido, volteé el patrón. ¿Sí? Entonces yo ya tengo aquí mi hilo, en esta parte de aquí. Perdón, no va ahí. Perdón, va aquí. Ok, yo ya tengo mi hilo en la dorada, que viene siendo este. Entonces ahora voy a tejer exactamente igual. ¿Se fijan cómo nos fuimos hacia el otro lado rápidamente? Entonces ahora me sigue un azul en el puentecito. Y subo. Azul cielo. Y subo. Se fijan que es sencillo, es nada más cosa de ir entendiendo nuestro patrón y todo nos va quedando perfecto. Miren, aquí hubo un error. Voy a quitar mi aguja. Si se fijan, aquí esta dorada, esta, tenía que haber quedado adentro. En donde yo tengo el azul, tenía que haber quedado la dorada.
No hay ningún problema. Saco mi hilo de la aguja y las voy a ir sacando las cuentas. Esto que me pasó, qué bueno que me pasó, porque si a ustedes les llega a suceder, no les va a coincidir el dibujo. Entonces no les va a dar, les va a quedar chueco, porque van a quedar las cuentas movidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Saco mis délicas con mi aguja, voy sacando el hilo. Mira, lo saco y la cuenta se bota. Y saco este otro y la cuenta se bota. Entonces ahí yo vuelvo a ensartar mi aguja y se pierde el, ya no tengo que cortar ni nada, nada más es sacarlo, el hilo solito sale. Nada más déjenme agarrar la hebra, que es porque estaba agarrando la otra. Solito sale el hilo y sale la cuenta. ¿Sí? Entonces aquí, este es el hilo con el que iniciamos. Entonces fíjense bien. Aquí yo tenía que haber salido en la cuenta azul, no en la dorada. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien. Me voy a meter hacia abajo para poderme subir. Y por esta otra entro y voy a salir ahí arriba. Este hilo de aquí, que es con el que iniciamos, lo voy a cortar porque se me está enredando mucho. Ok. Entonces aquí sí, ya va nuestra cuenta dorada para que me quede en donde debe de quedar. Que no debe de quedar por fuera, sino por dentro. Entonces, acá es que está muy larga mi hebra ya. Ok, acomodo mi délica y subo. Entonces ya me quedo ahí, ahí quedó, lista. Ahora sí ya me sigue la que es azul, la que le corresponde a ese lugar para que me coincida los otros colores. Entonces ya meto aquí mi azul y subo. Y luego me sigue la moradita y subo. Sí, vamos aquí. Ahora las dos azules. Entonces, si se fijan, vamos nosotros ya en esta fila. En esta. Vamos a hacer la otra parte del ojo, que es esta. Y así vamos a ir haciéndolo arriba. Entonces, me voy a aventar esta otra hilera y ahorita regreso con ustedes. Miren, quiero que vean aquí una cosa. Yo ya terminé esta línea, pero si se fijan ustedes, aquí tengo una afuera. Quiere decir que aquí que tengo que hacer un aumento. Entonces aquí voy a tomar una dorada y una lila, que son estas dos. Estas dos juntas, dorada y lila, las voy a meter juntas y las voy a agarrar en el mismo, puentecito de hilo que tengo aquí. ¿Fijan? Entonces ahí ya me queda mi aumento. Esto es un aumento. ¿Fijaron? Lo voy a volver a hacer. Bueno, ustedes le pueden regresar para no desbaratarle. Entonces aquí, cuando voy a aumentar, que quiero que me quede más afuera, entonces sí tengo que agarrar las dos al mismo tiempo y meterlas en el puentecito de aquí. Y entonces ya me sigo con las demás, que son estas. Era un azul cielo, miren, yo metí una lila. Vamos a meter un azul cielo. Que no iba a ir la lila, pero... Ahora sí va la lila. Va la lila y luego va el azul. Para ahora sí ya darle forma al ojo. Ahorita se van a fijar. Se me salió el hilo. Gajes del oficio. Saltamos otra vez, no hay ningún problema. Sacamos. No olviden inscribirse y seguir compartiendo nuestros videos para que lleguemos a más gente. Yo les aconsejo también que se suscriban, porque muchas veces
sobre todo en este tipo de técnicas que es casi casi paso a pasito, una cosa bajo, una cosa y una cosa juntas. Entonces muchas veces estamos viendo el video, no nos suscribimos y cuando lo queremos hacer otra vez, YouTube tiene una infinidad de videos y de tutoriales que a mí me ha pasado que al ratito quiero verlo de nuevo y ya nunca lo encontré y si no me acuerdo del nombre del canal, pues está peor porque entonces sí está más difícil de que lo encuentre. Si se suscriben, ustedes van a tener siempre las notificaciones de cada que yo suba un video y entonces sí, no se los van a perder ninguno, ni la secuencia de lo que vamos aprendiendo y de lo que vamos dando clase. Vamos aquí, vamos a hacer estas otras. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ustedes ya vieron, aquí yo ya tengo mi ojo formado prácticamente. Vamos en esta hilera. ¿Sí? Y aquí, si se fijan, hay que hacer otro aumento. Voy a arriesgarme hasta acá y ahorita vengo para decirles el aumento. Miren, ya llegué aquí al final de esta línea. Entonces aquí, si se fijan, mi dorada que corresponde aquí está más afuera. Aquí voy a hacer un aumento, pero quiero explicarles una cosa. En esta parte de aquí tuve un aumento, pero yo aquí inicié la fila de derecha a izquierda. Entonces, cuando yo voy a iniciar la fila haciendo un aumento, tengo que tomar dos cuentas y meterlas en el mismo puentecito, ¿sí? Cuando voy a iniciar. Cuando voy a terminar, tomo mi cuenta que corresponde y la voy a meter en el hilito. Miren, aquí no metí mi cuenta donde, mi hilo donde va. Aquí va. Tomo mi cuenta y en el mismo puentecito de la misma anterior voy a meter mi hilo. Y aquí yo ya tengo un aumento en mi pieza. Porque esta ya me quedó más afuera. Si yo aquí quisiera que mi dedito este, en este caso va más abajo, pero si yo quisiera que fuera más afuera, entonces fíjense bien, lo voy a hacer con dos colores que no corresponden aquí para que ustedes vean. Voy a tomar dos azul cielo, ¿sí? Las dos juntas las voy a meter en esta parte de aquí, que es el puentecito este. Son dos juntas, fíjense bien, jalo mi hilo y me va a quedar el aumento. Ahí está un aumento. Cuando yo voy a iniciar, hacer un aumento, voy a iniciar mi fila, entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar dos cuentas y meterlas en el mismo puentecito y sigo tejiendo. Cuando voy a terminar, no necesito hacer eso, solamente agarro la cuenta que corresponde y si ya no tengo un puentecito ahí, lo agarro del que está abajo, del penúltimo, donde agarré la penúltima cuenta, que sería en esta parte de aquí. Aquí lo voy a agarrar yo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros ya estamos en esta última línea, que son las doradas. ¿Y aquí qué pasaría? Tendría que regresarme para hacer estas que siguen. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, el tejido es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Voy a seguir haciendo lo demás para decirles cómo vamos a terminar, ¿sí? Porque eso pues ustedes lo pueden hacer solitas ya guiándose con su patrón. Entonces ahorita regreso. Ok, ya terminamos nuestra última vuelta que viene siendo esta. Entonces aquí pues a mí ya me quedó muy poco hilo. Voy a hacer igual mi nudo como yo se los enseñé. Mi nudito, como aquí mi aguja está muy larga, pues me da trabajo. Pero entonces yo ya tengo mi hilo y este lo voy a empezar a esconder por todos lados hasta donde salga. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Si ustedes aquí se fijan, yo me comí una vuelta. Esta vueltita me la comí. Y se fijan, aquí me faltó poner las dos cuentitas en verde. Estas dos. No, yo tendría que haber desbaratado aquí, pero pues obvio, no voy a desbaratar porque esto es solamente una muestra. Pero el resultado es este. ¿Sí? Ustedes se fijan, tal y cual tejimos exactamente los colores. Ustedes lo importante es que ya saben la técnica, ya saben cómo se teje,
cómo se lee y nosotros empezamos, ¿dónde quedó mi aguja para señalarles? Empezamos a leer nuestro patrón en esta línea. Esta es la línea con la que nosotros empezamos. Y así nos fuimos hacia arriba, bajamos y continuamos con la parte de abajo, terminamos aquí. Cuando ustedes quieran hacer estas dos onditas, si la quieren hacer conector, igual tienen que regresarse, como nos bajamos, tienen que regresarse a salir en esta parte de aquí y aquí hacemos la ondita. En el video del escapulario les digo cómo se hace. Entonces igual les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan y lo vean. Y el tejido de la pulsera es el macramé, que también ya lo tengo en un video donde les voy a dejar el enlace para que ustedes lo vean, que es este mismo tejido. Nada más que aquí, pues se ve un poquito más claro. Miren, ahí se ve clarito qué tipo de tejido es, porque el color es más clarito. En este, que es azul, pues no sé si la cámara lo alcance a captar, pero es este tipo de macramé. Ahí yo les dejo el enlace para que ustedes lo vean. Pero este fue nuestro proyecto del día de hoy. Espero les haya gustado. Sí fue un poquito largo el video, pero lo importante es que ustedes supieron qué hacer si se me termina el hilo, cómo me tengo que subir, cómo tengo que aumentar, cómo tengo que disminuir y cómo tengo que leer mi patrón. Yo les aconsejo siempre empezar de la parte del centro cuando no hay mucha experiencia. Cuando ustedes ya más o menos saben, pueden empezar desde aquí, ir subiendo, porque ustedes ya van a ir aumentando y ya van a ir disminuyendo solitas, porque ya van a saber. La práctica hace al maestro y ustedes saben que con práctica todo se puede. Y poco a poquito, entre más practicamos, más pronto nos salen las cosas. Entonces, este fue nuestro proyecto de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó. Amo hacer esto. Les voy a dejar el patrón también de la Frida para que la hagan. Síganos en Instagram, síganos en Pinterest. Y ya les prometo que pronto vamos a tener nuestra página de Facebook, en donde les voy a tener muchísimas novedades que les van a encantar. Gracias por estar aquí conmigo otra vez. Les agradezco de todo corazón. Les mando un fuerte abrazo. Saludos a todas las partes de donde nos ven. Y me da muchísimo gusto que estén aquí. Nos vemos en el próximo video y prometo que va a ser algo muy, pero muy padre. Gracias. Hasta luego.